Muy buenos días, nos encontramos acá en la cima del Cerro Callaupuma, terminando de realizar la actividad de nuestro Vía Crucis, donde los niños dramatizan lo que es el verdadero significado de la Semana Santa. Hemos llegado hasta la cruz, la última cruz de las 14 cruces que hemos venido recorriendo, y contamos también con la participación de varias instituciones educativas como un hermanamiento en esta fecha tan importante como es el de recordar la Semana Santa y de compartir un momento con los padres de familia, con los niños y con las colegas aquí presentes que nos acompañan. El principal objetivo de esta actividad es que los niños reconozcan el amor a Dios y sepan valorarlo. Bienvenidos a todos y esperamos que hayan disfrutado esta actividad. Somos de la institución número 062, Niños de la Natividad de Baños del Inca. Estamos acá para compartir una actividad de regocijo espiritual, una actividad en que nuestros niños y niñas aprecian y valoran el amor que Cristo nos tiene. Reconocen todo lo que hizo Jesús en la pasión y muerte, recordando principalmente con alegría que Dios está vivo, que Jesús está vivo y que vive en nuestros corazones. Por lo mismo, los lazos que tenemos de hermandad con la institución Shaulio y las otras instituciones acá reunidas se van reforzando año a año. De verdad que es un gozo encontrarnos, es un gozo saludar a Dios. Esa es una oportunidad de poder reflexionar, recapacitar en esta Semana Santa con nuestros hechos y poder hacer cambios y hacer nuevos compromisos con nosotros y con nuestro Padre Celestial. Buenos días, ellas están compartiendo un pequeño refrigerio después de haber realizado esta actividad. ¿Qué opinión le da esta actividad a Madre de Familia? Buenos días con todos. Bueno, yo lo veo que está muy bonito y hay que celebrar siempre así todos los años la Semana Santa, y por nuestra parte muy agradecidos. Muy acogedora y de reflexión, y que nos sirva en estos días para reflexionar sobre nuestro quehacer diario. Yo pienso que es muy importante esta actividad, ya que nos ayuda para, como dijo la directora, para reforzar lazos entre instituciones y también para conocer el verdadero significado de Semana Santa. Para mí es una experiencia nueva, gratificante, el ver tantas personas reunidas en compañía a recordar el Vía Crucis de Jesús, y también recordando, y tal vez pues el siguiente año continuemos más personas y nos unamos para este Vía Crucis. Muy buenos días, la opinión que tengo es de esta actividad es muy bonita, reconociendo siempre el amor a Jesús, a Dios nuestro Señor y a la Virgen María. Está muy bonita la actividad, profesora, la felicito y gracias por la invitación. En primer lugar, agradecerles, profesora, por la invitación que nos han hecho. Es una experiencia muy bonita, ya que los niños han vivenciado lo que fue el Vía Crucis de nuestro Señor, y es algo que es un aprendizaje que nunca lo van a olvidar. Agradecer en su persona a todo el personal de la institución Shaulio Chico por habernos invitado a participar de esta gran celebración que se lleva a nivel mundial, y es un aprendizaje tan grande para los pequeños como para nosotros mismos, porque nos hace recordar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y a la vez nos ayuda a unirnos como instituciones y a formar una sola comunidad bañosina. Muchas gracias por todo. Esta es una experiencia muy importante para el aprendizaje de los niños, una experiencia directa donde el niño realmente ve y va captando todos sus aprendizajes de acuerdo a lo que él va creyendo y va acumulando en su cerebrito para luego decirlo. Y muchas gracias, está muy bonito, el clima también ha estado muy agradable para poder realizar esta actividad, y todos estamos contentos, hemos llegado a nuestra meta final, que es este lugar.